Señora, ¿usted pedía por el comisario? Sí, más que nada, por seguridad de todos los niños. Yo como mamá, tengo sobrinos, hijas, y venir tranquila, decir, por lo menos tenés esa contención en la ciudad, que decir, bueno, sigue igual, ¿me entendés? No es Julio, no, estamos allá re lejos, está cerca. O sea, una seguridad que decir, bueno, podés brindar acá, que te brinda el comisario. Hay un montón de niños. O sea, Mercedes ya dejó de ser tranquilo en todos los aspectos. Se viralizó una situación también en una escuela normal. Inclusive nosotros que fuimos una vez al cementerio, nos pasó hace 2 o 3 semanas, como 6 tipos viviendo entre el nicho del cementerio. Nos acercamos a las chicas esas que están en la municipalidad y me dice que hace más de 6 meses están viviendo esos tipos y nos llamaban. ¿A qué? O sea, como le digo, no tienen una... No, ya avisamos a la policía que esto y que lo otro. O sea, estamos a nada, todo de vuelta, o sea... O sea, estaría bueno que el comisario salga y por lo menos dé una contención a la gente. A la ciudad, a los pueblanos. Más que nada eso, no sé. Es mi pensar, no sé, acá sí, están todos. Estamos todos de acuerdo. Todos somos padres, todos somos madres. El comisario también, creo que el padre. Sí, exactamente, sí. A cualquiera le estamos... Si quieren unas palabras al comisario, a modo de brindar un poco de... Seguridad, que hable, que... No sé, estamos todos mal por Loan, así que... Es una pena, bueno, porque con los medios inclusive no habla el comisario porque tienen órdenes de no hablar, pero bueno, en estas situaciones donde la comunidad se expresa, estaría bueno que salga. Yo creo que opinar es público, creo que no necesita un permiso para hablar, así que bueno, nada. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahí están algunas madres que piden que el comisario salga, por lo menos a brindar una contención, un mensaje de tranquilidad a la comunidad en general, porque hay preocupación por todo esto que está pasando en la provincia de Corrientes. ¿Eh? Estamos aquí frente a la comisaría primera, aquí está el acceso a la comisaría, pero no hay posibilidades al menos de que salga. Tampoco nosotros tenemos acceso, recordemos que hay una insólita medida desde hace ya mucho tiempo de que las autoridades policiales no pueden brindar entrevista a los medios de comunicación aquí en la ciudad de Mercedes. Obviamente hay que sumarnos, es un solo fin, Loan. Acá la búsqueda se tiene que hacer viral como se hizo, porque exigimos justicia. Exigimos que Loan aparezca sano y salvo. Y también, en segundo lugar, exigimos seguridad para todos nuestros niños. Hoy presenta acá en Mercedes Corrientes, exigimos seguridad, porque saben que, lamentablemente, es muy triste decirle, tenemos miedo. No hay leche que nos ampare. ¿A quién nos vamos a pedirle si algo nos pasa, si la justicia está así de corrupta? No tenemos a nadie, no tenemos ley que nos ampare y realmente estamos solos. Hoy Loan no sabemos dónde está y exigimos que aparezca esa persona que lo tiene. Le pedimos desde el fondo del corazón que lo deje en una iglesia, que lo deje en donde quiera, pero que lo deje sano y salvo. Tiene una familia, le quitaron sus derechos, le quitaron el derecho a la identidad, el derecho de ir a la escuela tranquilo, el derecho de estar en su núcleo familiar. Le quitaron absolutamente todo y lo único que hoy rogamos con toda esta gente es que no le hayan quitado la vida porque le queremos vivo. Loan puede ser mi hijo, Loan puede ser el sobrino, Loan puede ser el nieto. Con los niños no, exigimos justicia. Justicia, por favor, justicia. Basta de corrupción, basta de comisario corrupto. Basta de toda esa porquería que hay en nuestra Argentina. Que caiga quien tenga que caer y le queremos a Loan sano y salvo.